Hola alumnos, bienvenidos a otro video de Econometría 2. Estamos trabajando todavía con R, y esta introducción que estamos viendo a R. En esta oportunidad vamos a trabajar con vectores, matrices y data frames, que son tablas de datos, ¿sí? Vamos entonces a abrir RStudio. Aquí tenemos entonces abierto RStudio, ¿sí? Y este es nuestro video número 8 para vectores, matrices y data frames. Bien. Comencemos trabajando con algunos vectores y viendo qué operaciones se pueden hacer entre vectores. Ya venimos trabajando con vectores y hasta ahora hicimos muy pocas operaciones con ellos, ¿no? Creamos, por ejemplo, dos vectores, ¿sí? Uno de nombre A, que tenga, por ejemplo, tres elementos, que sean esos elementos 1, 2 y 3. Bien, corremos este vector, queda creado por nosotros, ¿de acuerdo? Ahora creemos otro vector de nombre B, por ejemplo, que tenga como elementos los números 2, 1 y 4. ¿Sí? Podrían haber sido cualquier. Fíjense que son dos vectores, en este caso los que he creado, que tienen el mismo orden, son de orden 3, ¿sí? Corramos también esta línea y ahora también se crea el vector B. Tenemos dos vectores en el entorno de trabajo. Un vector A y un vector B, ¿sí? Con diferentes elementos cada uno. Vemos ahora entonces algunas operaciones que podemos hacer con ellos. La operación más simple que podemos hacer es sumar estos vectores, ¿sí? Y esto se hace con el signo más. Si hacemos A más, perdón, más B, ¿sí? El resultado va a ser un vector suma de los elementos de cada uno de los elementos correspondientes de los vectores involucrados en la suma, ¿sí? Lo que ha hecho R para arrojarnos este nuevo vector 3, 3, 7 es sumar el 1 y el 2 de los primeros elementos de B, el 2 y el 1 y el 3 y el 4, ¿no es cierto? Por eso nos da este nuevo vector cuyos elementos son 3, 3 y 7. Ha sumado elemento a elemento los elementos de A y B, ¿sí? También podemos hacer resta entre vectores, ¿no? Haciendo A menos B, ¿sí? Entonces, que lo que hace es restar los elementos correspondientes de los vectores involucrados. 1 menos 2 igual a menos 1, 2 menos 1 igual a 1, y 3 menos 4 igual a menos 1, ¿sí? O sea que también el resultado es un nuevo vector, ¿sí? No aparece en el entorno de trabajo porque no lo he asignado a ningún objeto en particular, ¿sí? Por eso solamente veo el resultado en la consola, ¿sí? Pero el resultado es un vector, ¿de acuerdo? También podemos hacer lo que se llama producto punto a punto, que algo hemos visto ya. Si hacemos A asterisco B, ¿sí? Lo que estamos haciendo no es el producto matricial, cuidado con esto, sino como les digo, punto a punto, elemento a elemento. ¿Eso qué significa? ¿Qué hace? 1 por 2, y eso nos da 2, 2 por 1, eso da 2, y 3 por 4, que da 12. ¿Sí? Entonces multiplica cada uno de los elementos correspondientes de ambos vectores y nos arroja como resultado vector, ¿sí? Pero acuérdense, multiplicando elemento a elemento de estos dos vectores. Si quisiéramos el producto vectorial, ¿sí? Lo que hay que hacer es A por ciento asterisco por ciento B. Es decir, encerrar el signo de la multiplicación, que es el asterisco, entre dos porcentajes, seis signos de porcentaje, ¿de acuerdo? Y de esa manera, fíjense que lo que vamos a obtener es un escalar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto vectorial lo que hace es armar una combinación, ¿no es cierto? Una combinación lineal multiplicando el primer vector por el segundo vector, pero en forma de combinación lineal, ¿sí? Es decir, que lo que ha hecho es 1 por 2 más 2 por 1 más 3 por 4, ¿sí? Fíjense que 1 por 2 es igual a 2, más 2 por 1 también es 2, ¿no? Vamos teniendo 2 más 2, más 3 por 4 es 12. Así que tenemos, ¿no? 2 más 2 más 12, ¿sí? 4 más 12 da 16, que es el resultado que aquí tenemos, ¿no? Arma entonces el producto vectorial, que es la combinación lineal que puede elaborar con estos dos vectores, ¿de acuerdo? Y por eso el resultado es un escalar. Observen ustedes que lo que ha hecho R acá es coercitivamente transformar el vector A en un vector fila, ¿no? Manteniendo al B como un vector columna, ¿sí? Y de esa manera pudo hacer el producto vectorial, ¿no?
Recuerdan que hemos ya mencionado alguna vez, en alguna ocasión, en algunos de los videos anteriores, que R trabaja por defecto suponiendo que los vectores son columnas, ¿no? Entonces, A por el, en producto vectorial por B, ¿sí?, no podría ser factible, no podría ser conformable, ¿no?, si A no fuera fila. Entonces, lo que hace es aplicar la regla, ¿sí?, de transformar al vector A en un vector fila de manera coercitiva, ¿sí?, la regla de la coerción, ¿no? Y entonces sí lo multiplica, ¿no?, por un vector columna, ¿sí?, y ahí forma la combinación lineal resultado de este producto vectorial, y por eso el resultado es una escala, ¿de acuerdo? Se pueden aplicar también transformaciones lineales de diverso tipo. Por ejemplo, una muy sencilla acá, 2 por A más B. ¿Sí? Lo que va a hacer es multiplicar cada elemento de A por 2 y al vector resultante le va a sumar el vector B, punto a punto, ¿no? Fíjense entonces qué ha hecho. 2 por 1, que es igual a 2, más el 2 de B, ¿sí?, por eso obtuvo un 4. Después ha hecho 2 por 2, que es igual a 4, más este 1 que está en B, y el resultado es 5. Y finalmente 2 por 3, 6, multiplicado por, perdón, sumado ese 6 a 4, nos da 10. O sea que el vector resultante es producto de hacer primero 2 por cada elemento de A, y después a cada uno de los elementos resultados le sumó los correspondientes elementos de B. Si queremos transponer explícitamente un vector, para eso hay que usar una función en R, ¿sí? No hay un símbolo de estos que se usan para las operaciones, sino una función. Y la función es la función T. Si yo pongo T entre paréntesis A, lo que estoy haciendo es pidiéndole a R que me transponga el vector A, ¿sí? Y acá se ve claramente lo que les comentaba hace instantes, ¿sí?, de que R por defecto trabaja con vectores columna, porque observen que al pedirle la transpuesta del vector A, me lo muestra en fila. Quiere decir que originalmente estaba suponiendo que este vector era un vector columna. ¿De acuerdo? ¿Sí? En realidad, más que mostrarnos un vector fila acá, lo que nos está mostrando es una matriz de orden 1x3. Fíjense que ya no hay un solo resultado acá, indicándonos que este era el primer elemento de este vector, sino que nos muestra una fila por un lado y tres columnas por otro. ¿Sí? En realidad, los vectores con los que estábamos trabajando hasta ahora nosotros eran vectores, pero en la terminología de R, que no son los vectores a los que estamos habituados nosotros en operaciones vectoriales y operaciones matriciales. ¿A qué me refiero? Para nosotros normalmente los vectores no son otra cosa que un caso particular de una matriz que tiene o una fila o una columna, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio en R, ese tipo de vectores son matrices, ¿sí? Y los vectores que estuvimos trabajando hasta ahora son colecciones de números o de caracteres, depende del tipo de vector, la naturaleza del vector, como ya hemos visto en otro video, ¿sí?, que son cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es una colección de números, a lo cual también lo llama vector, ¿sí?, y otra cosa es una matriz, ¿sí?, a lo que nosotros llamamos vector, hasta en matemática 1, matemática 2, ¿no es cierto?, en álgebra matricial, digamos, para R es una matriz con una sola fila, con una sola columna. Por eso es que acá lo que nos está mostrando cuando aplica la función T es una matriz, porque la función T lo que obtiene como resultado es una matriz, ¿sí? Si lo aplico sobre lo que R llama un vector, lo transforma ese vector en una matriz, ¿sí? Era un vector columna originalmente en R, lo transforma en una matriz de una sola fila, ¿sí?, porque lo transpone, ¿de acuerdo? Entonces cuidado con esta diferencia, que por ahí para nosotros no es muy importante, pero en programación lo es, ¿de acuerdo? Sí. Por último, como para mencionar alguna otra operación posible más, ya veremos otras a medida que avancemos con el curso, ¿sí? Podemos hacer este producto matricial entre, fíjense, si hago A, porcentaje, por porcentaje, y ahora aplico la transpuesta aquí de B, ¿sí?, observen que el resultado también es una matriz. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay con lo que habíamos hecho antes? Si antes también hicimos el producto vectorial de A por B, ¿no? Lo que pasa es que antes, ¿sí?, A era un vector, B era un vector, en la terminología de R, no matrices. ¿Sí? No eran matrices. Sin embargo, nos arrojó una matriz, ¿no? Porque fíjense que más que un escalar, era una matriz de orden 1, 1, que también es un escalar, no este 16, ¿sí? Pero si yo en realidad lo que quiero, ¿sí?,
es el resultado de que me multiplique A en forma de columna por B en forma de fila, ¿sí? Al revés, ¿no? A B lo voy a tener que transponer. Eso no lo hace automáticamente, ¿no? Si yo no le advierto eso, fíjense, como hicimos antes, al único que transforma en fila es al primero, ¿sí? Para que sea conformable y arrojarnos como resultado una matriz, pero de orden 1 por 1, un escalar, ¿sí? En cambio, si yo lo que quiero es que el segundo vector sea fila y el primero un columna, es decir, obtener una matriz como resultado de este producto vectorial, ¿sí? Entonces allí, en realidad, no, perdón, de este producto vectorial, de este producto matricial sería, ¿no? El producto vectorial siempre arroja un escalar, ¿no? De este producto matricial, entonces tengo que transponer explícitamente al segundo vector para hacerlo fila, y R entiende entonces que el primero se mantiene como columna y el segundo es fila, ¿no? Y por eso el resultado final es una matriz, ¿no es cierto? Bien. Bueno, pasemos ahora a ver cómo se trabaja en R con matrices, ya que estamos, ¿no? Y con data frames también. Estas tablas de datos, o marcos de datos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre matrices y data frames? Bueno, ambos representan datos de tipo rectangulares, ¿sí? Eso tienen en común. ¿Qué significa esto? Que sirven para guardar tablas de datos con filas y columnas, ¿sí? En eso los dos por igual, tanto matrices como data frames, ¿sí? La diferencia principal entre matrices y data frames es que las primeras, las matrices, solo pueden contener una clase de datos, un tipo de datos. Todos los elementos tienen que ser del mismo tipo que conforman una matriz. Por ejemplo, números, ¿sí? Todos números. O caracteres, ¿sí? Todos nombres, ¿no? O valores lógicos, estos true, false, ¿se acuerdan? Todos iguales, ¿no? Mejor dicho, todos iguales. Todos del mismo tipo, ¿no? Una matriz de true y false, por ejemplo, ¿sí? En cambio, los data frames, ¿sí? Admiten elementos de distinta clase, de varias clases, ¿sí? Por eso son ideales para armar bases de datos, ¿sí? Donde uno puede tener en cada columna una variable de diferente tipo, ¿sí? Y en la fila las observaciones de los individuos o de los elementos, ¿sí? Para ver ejemplos de todo esto, comencemos creando un vector que tenga una secuencia de 1 a 20, ¿sí? Vamos a crear, por ejemplo, el vector X, ¿sí? Que va a ser, perdón, resultado, ¿sí? De asignarle una secuencia de 1 a 20. ¿Sí? Y pidamos ver este resultado con punto y coma x. Fíjense entonces que apareció x en el entorno de trabajo, porque ahora he creado un objeto, guardado la secuencia en un objeto, en la memoria, ¿sí? Y además me lo muestra porque lo pedí ver, después de este punto y coma puse x, ¿no? Acuérdense que el punto y coma hace como si fuera un enter acá, o un run, ¿sí? Y entonces me muestra que hemos creado efectivamente una secuencia de enteros de 1 al 20. Veamos qué podemos hacer con esto. En primer lugar, veamos cómo funciona la función dim, ¿sí? Observen esto, dim entre paréntesis x, ¿sí? Sirve para ver la dimensión de un objeto. ¿Qué dimensión tenía x? Dice que el resultado es un null, porque el objeto era un vector, ¿sí? En los términos de R, ¿sí? Todavía no es una matriz, ¿sí? O un caso particular de una matriz de una sola columna, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es un vector en los términos de R. Entonces, no tiene dimensión, ¿sí? Las dimensiones son un atributo de matrices en R, ¿de acuerdo? De objetos que son matrices, ¿no? Por dimensión se entienden filas y columnas de un objeto matriz en R, ¿sí? Para el orden de los vectores es mejor usar otra función que trae R, que es la función, que ya creo que la hemos visto antes, length, ¿sí? La función length sí sirve sobre un vector tipo R, ¿no? Fíjense que si corro length x, ¿no? Ahí sí me va a decir cuál es la extensión de x, que tenía 20 elementos, ¿de acuerdo? Era de orden 20, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si a nuestro vector le asignamos una dimensión? ¿Sí? Le damos ese atributo, ¿sí? Supónganse que decimos que la dimensión de x, r, ¿no? La complete con este par de valores que se los doy en un vector. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? Diciéndole que use el vector 4, 5, de elementos 4 y 5, como dimensiones del objeto X. ¿Sí? Y además vamos a pedir que nos muestre ahora la dimensión de X. ¿Sí? A ver si cambió algo. ¿No? Fíjense, corramos estas dos líneas. Observen que ahora X acá cambió.
cambió, está en data, ya no en values, ¿no? Que si corro dim x, ahora el resultado es 4 y 5, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos transformado el vector en una matriz, ¿sí? Lo hemos transformado en una matriz, asignarle una dimensión, ¿sí? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Fíjense, pidamos ver x sola. Ahora x es una matriz. Ya no es un vector como teníamos antes, ¿lo ven? ¿Sí? Antes era un vector de tipo columna, ¿no? Ahora, aunque acá no parezca, ¿no? Es que parece que es fila, pero en realidad créanme que es columna. Acuérdense que por defecto lo piensa como columna. ¿Sí? En cambio acá puedo ver claramente que lo ha transformado en una matriz. Porque le he asignado este atributo que era la dimensión, ¿sí? ¿Y qué es la dimensión? ¿Qué es este 4 y 5? Le he dicho que 4 sean las filas y que 5 sean las columnas. O sea que si x ya es una matriz y aplico la función dim sobre x o cualquier objeto, ¿no?, que sea una matriz, me va a arrojar cuál es la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene esa matriz. Ahora, si x o el objeto que fuera no es una matriz, me tiro un error, ese null, ¿sí?, informándome que no puede... Que el objeto no es una matriz, en definitiva no tiene atribuida ninguna dimensión. Ahora, sí podemos transformar al objeto en una matriz atribuyéndole la dimensión, ¿sí? Otra forma de ver esto es con la función attributes, ¿sí? Fíjense, si corremos con doble T, attributes, ¿sí?, sobre X, vamos a ver que X ahora es una matriz también. ¿Por qué? Lo que nos arroja es, ¿no?, que X tiene como atributos incorporados, y además de todos estos elementos, R ha guardado en el objeto X su dimensión, ¿sí? Y nos dice que la dimensión es 4 y 5. ¿Sí? El primer elemento representa el número de filas, es 4, y el segundo elemento el número de columnas. ¿De acuerdo? Este signo pesos en R significa, seguido de dim, que lo que viene acá, este dim, es un atributo agregado sobre el objeto X. El objeto X es una matriz, pero viene con un atributo. Así como vimos antes con los nombres, ¿se acuerdan que en el video anterior, que en el cual le asignamos a los números de un vector, ¿sí?, esos nombres eran un atributo del vector, ¿sí? El vector eran los números, pero los nombres son un atributo adicional, otra información adicional, que acompaña cada elemento de ese vector. Acá, la dimensión esta, estos dos elementos, 4 y 5, acompañan a los elementos de la matriz, ¿sí? Es un elemento adicional. Para confirmar, ¿sí?, que ahora tenemos una matriz, también podemos usar la función class. La función class me arroja el tipo de clase del objeto que ponga entre paréntesis. Fíjense que me dice, como resultado, que tengo una matriz. ¿Sí? Que X es una matriz. ¿Sí? Le cambiamos el nombre, entonces, es una matriz. ¿Se acuerdan que por convención en general nosotros a las matrices las simbolizamos con letras mayúsculas, ¿no? Entonces vamos a cambiarle el nombre, vamos a asignarle a la letra mayúscula A, ¿sí?, la matriz X. ¿Sí? Vamos a decir que A ahora es X. ¿Sí? Ahora estamos copiando en un objeto A lo que ya teníamos en X. Fíjense que no es que lo superpone, lo graba encima, ¿no? Creo otro objeto que es igual al anterior, ¿sí?, pero de nombre A mayúscula. ¿Sí? Bueno, este ejemplo que hemos visto hasta aquí es muy útil para ilustrar que en R, ¿sí?, como les confirmaba antes, entonces, resumiendo un poco, una matriz simplemente es un vector atómico con un atributo de dimensión. ¿Sí? Repito entonces, en R una matriz es un vector atómico, ¿sí?, es decir, que admite una sola clase de elementos, ¿no?, pero con un atributo adicional que es la dimensión, el número de filas y columnas de esa matriz. ¿Sí? Una forma más directa para crear matrices en R es con la función matrix. ¿Sí? Pidamos ayuda de esta función. ¿Sí? Vamos a poner signo de pregunta matrix. ¿Sí? Y lo corramos. Fíjense que acá se abre entonces, vamos a agrandarlo un poquito, si lo vemos bien. ¿Sí? Se abre el navegador web, ¿no?, y nos lleva al archivo de documentación PDF de la función matrix, que viene incorporada en el paquete base de R, o sea que no hay que instalar ningún paquete adicional, ¿sí?, para recurrir a esta función, ¿sí?, y nos dice acá que matrix, en definitiva, crea una matriz de un conjunto de valores dados, ¿sí?, a partir de un conjunto de valores dados, ¿sí?, hay aquí algunas opciones más, ¿sí? As matrix lo que permite es transformar, cambiar, ¿sí?, algún objeto en una matriz, ¿sí?, e is.matrix pregunta si el argumento es una matriz o no, arroja un true o un false. ¿Sí?
Bueno, aquí hay varias cosas que podemos usar. Fíjense que requieren dentro de los insumos esta función, la data, es decir, los elementos que van a formar esta matriz. Opcionalmente podemos darle el número de filas, el número de columnas, que ordene los elementos que le damos en data primero por fila o por columna, según si by row está en false o en true. Bueno, ahí hay varias opciones. ¿Sí? Veamos un poquito, usemos un poquito toda esta información, ¿sí?, para tratar de crear nosotros una matriz como la anterior, es decir, con los elementos del 1 al 20, ¿sí?, de dimensiones 4x5, 4 filas y 5 columnas, ¿no?, pero con la función matrix. Y vamos a guardar el resultado en un objeto nuevo que vamos a llamar B, B mayúsculas. Vamos entonces a crear un objeto de nombre B, B mayúscula, B, que vamos a crear con la función matrix. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Primero, data. ¿Qué valores van a formar los elementos de esta matriz? Habíamos dicho que era una secuencia de 1 a 20. ¿Sí? Y vamos a rellenar con la secuencia de 1 a 20. Entonces le damos como data esta secuencia de 1 a 20. Y si queremos que los ordene de manera tal que sean 4 filas y 5 columnas, podemos poner, como ahí nos está dando la ayuda, ¿vieron? De RStudio. Coma 4. Ahí le voy a estar dando, ¿sí?, el número de filas primero. Fíjense que nRow es el primer argumento, ¿sí? Por defecto toma como si fuera un 1, ¿no? Voy a poner 4, ¿sí?, y seguido de una coma, un 5, porque ese va a ser el número de columnas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hacemos esto entonces, y ahora queremos ver B. Observen que lo que hizo fue la secuencia, ¿sí?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí?, de 1 al 20, ¿sí?, pero ahora en una matriz que tiene 4 filas y 5 columnas. ¿Por qué ordenó, fíjense, los primeros valores en la primera columna y no en la primera fila? ¿Por qué no hizo en la primera fila 1, 2, 3, 4, 5, en la segunda fila 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? ¿Por qué lo fue armando en columnas? ¿Eh? Porque por defecto, como vimos acá, by row, lo ven aquí, ¿sí?, viene con un false. Y yo no cambié eso, yo solamente le di la información del número de columnas, del número de filas, perdón, y del número de columnas. Le dije que era de 4 y 5. ¿Sí? Pero no usé este argumento, by row false. ¿Sí? By row, no cambié el by row false, lo dejé por defecto, ¿no?, porque no se lo explicité. Si yo hubiera puesto by row igual true, antes de cerrar acá el paréntesis, después del 5 con una coma, si hubiera puesto entonces ahí by row true, si hubiéramos ordenado los elementos por fila. Hubiera hecho 1, 2, 3, 4 y 5 en la primera fila, 6, 7, 8, 9, 10 en la segunda y así hasta el 20. No, al final. ¿Sí? En cambio, si no usamos, si no hacemos uso, mejor dicho, de este by row acá, ¿no? Entonces lo ordena, va ordenando en forma de columnas. Cuando se le acaba la fila, pasa a la segunda columna, ¿no? Cuando se le acaba la segunda columna, pasa a la tercera y así sucesivamente. Confirmemos que A y B eran iguales. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Había una función que vimos también en el video anterior, que era la función idéntica. Y entre paréntesis, los objetos que queremos comparar. En este caso, a las matrices A y B. Fíjense que nos arroja un true, quiere decir que efectivamente hemos logrado hacer dos matrices iguales. Imaginemos ahora una nueva matriz, que en realidad es una tabla de datos en donde cada fila representa un individuo y cada columna una variable. ¿Eh? Data frame. Para etiquetar la fila con el nombre de los individuos, podemos agregar una columna a la matriz que contenga los nombres. ¿Eh? Para esto vamos a crear un vector que contenga los nombres. ¿Sí? Voy a crear un vector de nombre names, porque ahí voy a guardar los nombres, pero pueden darle el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Y como es un vector que voy a... al que le voy a dar los elementos así medio manualmente, recurrimos a la función combinar. Y los nombres que le voy a dar son los nombres de los individuos que forman parte de nuestra base de datos, ¿sí?, el nombre de las filas, de los, el nombre de los individuos que están representados en cada fila de nuestra tabla de datos. ¿Sí? Y supongamos que esos nombres son, haciendo alusión aquí a algunos alumnos del curso, Luciana, coma, entre comillas de buena sepa, son caracteres, ¿no? Franco, coma, Tomás, coma, y como teníamos 4 filas, ¿se acuerdan? En la matriz anterior,
necesitamos uno más, que es Ana. No se me ofenda el resto de los alumnos, elegí cuatro al azar, digamos, ¿sí? Estamos creando entonces un vector, ¿de qué tipo? Vector de tipo carácter, ¿no? Porque son todos caracteres, ¿no? Una variable categórica, ¿no es cierto? Una variable categórica, cualitativa. Porque está todo entre comillas, ¿no? Y además no son números, claramente está, ¿no? Si corremos esto, fíjense, se agrega este vector de tipo carácter, ¿no? Con estos cuatro elementos, con estos cuatro nombres. Ahora usemos la función cbind, que viene de columnbind, ¿sí? Que sirve para combinar columnas o pegar columnas, ¿sí? Fíjense, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer cbind, entre paréntesis, names, a. ¿Sí? ¿Qué hará esto? Veamos lo que pasa si corro esta fila. Fíjense que el resultado no se ve muy bien, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es pegar el vector de nombre names, ¿sí? Como primera columna, era un vector columna, ¿se acuerdan que R por defecto lo supone columnas a los vectores, ¿no? Como primera columna de este resultado que hemos creado pegando la columna names con todas las columnas de la matriz A. Pero les decía, el resultado no se ve muy bien, porque para respetar la clase única, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Las matrices son elementos en R que todos tienen la misma clase, ¿sí? Todavía no estoy creando un data frame, que son matrices, pero con elementos de distinta clase, ¿sí? Entonces, como quiere respetar R, la clase única, lo que hizo fue transformar los números en caracteres, ¿sí? Se nota porque, fíjense, los números los han cerrado todos en comillas, ¿no? Acá en los resultados, ¿sabes? O sea que nos está diciendo que los está tomando como caracteres, ¿sí? En otras palabras, R hizo una coerción forzosa de números a caracteres, una coerción implícita, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer entonces para incluir los nombres de los individuos en la matriz sin destruir la integridad numérica de nuestros datos, ¿sí? Para eso vamos a usar una función muy importante en R, muy utilizada, que es la función data.frame. Vamos a crear un data frame, ¿de acuerdo? Esto lo voy a hacer dentro, o mejor dicho, lo voy a guardar el resultado en un objeto nombre data. ¿Bien? ¿Qué voy a guardar en data? El uso de data frame sobre names y a. Sí, voy a combinar, voy a armar un data frame combinando el vector columna de nombre names y la matriz que tenía como nombre a. ¿Sí? Lo corramos, fíjense que data tiene cuatro observaciones y seis variables. Y de seis variables, ¿no? No es ni un vector ni una matriz, es un data frame, ¿sí? Veámoslo, vemos la diferencia. Si yo pido ver data, la consola, ¿no es cierto? Fíjense qué diferencia lo que habíamos obtenido arriba y lo que vemos ahora abajo, ¿no es cierto? Ya no hay ninguna comilla, ¿no es cierto? Ninguna comilla. Esta función entonces lo que hace es tomar un número de objetos que puede ser de diferente clase y los transforma en un data frame, en una base de datos. Fíjense que la primera variable de este data frame, de esta columna, ¿sí? Le puso el nombre, names. ¿Sí? Observen que las observaciones no están acá en la primera fila. Esta primera fila en realidad no es la primera fila. Es un atributo de este data frame. Son los nombres de las columnas que los data frames los reconoce por defecto como variables. Las observaciones de esta base de datos empiezan a partir de este 1. Esta es la primera fila de observaciones, esta es la segunda, la tercera y la cuarta. Como los nombres de las columnas de la matriz A no existían, ¿sí? No le hemos dado ese atributo, por defecto les da esto, fíjense, X1, X2, X3, X4 y X5. Son los nombres que le ha dado por defecto R a las columnas de esta matriz. ¿Sí? Veamos qué pasa si yo, para confirmar que realmente lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es un data frame y no una matriz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Matrices, todos los elementos del mismo tipo, data frames admiten tipo de tipo, ¿no? Le corro la función class, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué class? Permitía ver de qué clase es un objeto en R. Si hago esto, fíjense que me dice que data efectivamente es un data frame. No es una matriz para R. Data es un data. Filas y columnas de un data frame es posible asignarles nombres, lo cual representa otra forma de agregarle el nombre a los individuos de nuestra matriz
Pero como este problema ya lo resolvimos antes, veamos ahora cómo agregamos los nombres de las variables a las columnas. Vamos a crear entonces un vector con los nombres de las posibles variables, ¿sí?, de nuestra data frame, de nuestra base de datos guardada en data. Por eso vamos a crear un vector de nombre cnames, en alusión al nombre de las columnas. Y ahí voy a rellenar con un primer nombre para la columna nombre, que es names, el mismo names. ¿Sí? Voy a repetirlo. Como segundo, supongamos que la segunda columna era la edad de cada uno de estos individuos. Vamos a poner age, entonces. Supongamos que la tercera columna representaba la variable peso de cada individuo, le voy a poner weight. Que la cuarta era la altura, height. Que la quinta era el ingreso monetario, ¿sí?, income. Y que la última eran los años de experiencia laboral. Ahí va. Vamos a agrandar un poquito. Experience. Bien, entonces lo corremos. Y tenemos creado el vector cnames con los nombres de estas variables que queremos asignar a nuestro data frame. ¿Sí? Por ahora no se lo asignamos. Lo único que hemos es creado este vector de tipo carácter, pero no lo tiene asignado nuestro data frame todavía. ¿Cómo hacemos eso? Con la función callNames. En paréntesis, el nombre del data frame, que es la data. ¿Y con qué vamos a llenar los nombres de las columnas? ¿Sí? Con el vector que hemos creado antes, que hemos llamado cnames. Si corremos esto, y ahora corremos para ver el resultado de nuestro data frame, el nombre data, fíjense que ahora ya no aparecen x1, x2, x3, x4 y x5, sino que aparecen todos los nombres que acabamos de indicar nosotros. Cada columna ha sido nominada. La primera la repetimos, sigue siendo names, pero la segunda era age, la tercera weight, la cuarta height, luego viene income y después experience. En donde estos son los nombres, no lo reconoce como una primera fila de datos, ¿no es cierto? Sí, son los nombres de las variables. En cambio acá, fíjense que los nombres de los individuos sí los está suponiendo una variable, ¿no? Porque ya aparecen en la primera, en el primer dato, ¿no es cierto? Bueno, y hasta aquí llegamos por ahora, ¿sí? En el próximo video vamos a entrar en operaciones con matrices, ¿de acuerdo?